Buenos días, buenas tardes a todos nuestros amigos y a todos los estudiantes y profesores del área de las ciencias de la salud en la UVM. Hace un año fuimos muy bien recibidos por ustedes en el primer foro de investigación en diabetes en México, cosa que volvemos a agradecer con mucho entusiasmo y con mucho cariño. Y agradecemos nuevamente este año el interés por las diferentes conferencias y las diferentes actividades que han sostenido en los últimos días, muy cercanos al Día Mundial de la Diabetes. Creemos que la difusión es un tema, de este tema es algo muy importante. Como bien dijo un experto de la Universidad de Atlanta con quien platicábamos recientemente, el conocimiento actual nos permite prevenir el 70% de las complicaciones de la diabetes. Entonces, mucho del reto queda en terreno del ámbito de la comunicación y de la difusión. Así es que nosotros vemos con muy buenos ojos y con mucho entusiasmo las actividades que está llevando la Escuela de Ciencias de la Salud en la UVM para que el tema diabetes sea percibido con su verdadera dimensión, un problema grave de salud pública en México. Basta ver las estadísticas, basta ver la diabetes como principal causa de defunción. 84 mil personas durante el 2010, según el informe, el quinto informe de gobierno. Y la principal causa de diferentes complicaciones como amputaciones y diferentes complicaciones que nunca nos gusta mencionar, pero que efectivamente tienen consecuencias sociales graves. Así es que creemos que es importante que ustedes jóvenes, que ustedes maestros, pues conozcan muy bien del tema. Y nuevamente reconocemos su esfuerzo y su interés y lo agradecemos mucho porque saber al respecto nos permite difundir, nos permite que más gente se pueda cuidar mejor y creemos entonces que es mucho más factible que como sociedad podamos abordar correctamente este tema. Y creo que es muy importante, habiendo gente joven, el tema de la innovación, cómo hacemos las cosas mejor, cómo hacemos las cosas diferentes, para que podamos tener mejores resultados en lo que hacemos. Y creo que la suma de su talento es muy importante. Así es que agradecemos mucho el interés. La Fundación de Investigación en Diabetes se honra en participar junto con la Universidad del Valle de México en estos temas de diabetes y poder aportar un granito de arena a todo lo que ustedes han hecho. Y ojalá que podamos seguir contribuyendo para que logremos mejor atención y que logremos comunidades comprometidas con su cuidado. Que las comunidades sepan que ellos son los primeros, no los únicos, pero sí los primeros responsables del cuidado de su diabetes. Pero que profesionales bien preparados, gente con mucho ánimo, con entusiasmo y que aborde el padecimiento de una óptica positiva, propositiva, y para nosotros eso es la investigación. Una óptica que promueve y que busca soluciones a los problemas. Creo que desde esa óptica es mucho mejor la adopción de los diferentes tratamientos que pueden proponer los profesionales de la salud. Así es que muchas gracias y mucho éxito en sus conferencias.